Juan, you are online now and we are ready for you. Your 5 minutes starts now. Hola, hola. Un gusto conocerles, saludarles desde México. Mi nombre es José Reyes. Actualmente soy el coordinador del programa de educación de Wikimedia México. Saludos a todos. Un abrazo cariñoso. Espero que la estén pasando increíble. El día de hoy nos toca presentar algo muy lindo que hicimos desde México. Esperemos que este gran material les pueda servir a muchas personas. Comparto mi pantalla para que podamos apreciar la presentación que preparamos con mucho cariño. Es la presentación del libro que se titula Wikieducación, prácticas y experiencias educativas en México con Wikipedia y otros recursos abiertos. En esta ocasión tengo la fortuna de hablar por muchas personas, ser el portavoz de grandes personas. En México buscamos siempre descentralizar. Es por ello que hicimos este libro el año pasado, en el cual buscamos siempre que las personas estuvieran allegadas a ello, ¿no? Seguimos la filosofía Wikipedia y la fundación, y la filosofía que sigue la fundación como tal, ¿no? José Reyes, un servidor, y Samar Cerón, parte del equipo de educación, y claramente todo el staff y toda la mesa directiva de Wikimedia México estuvieron presentes en este libro. ¿Cómo lo dividimos? ¿Cómo lo trabajamos? Fueron 5 apartados interesantes. El primer apartado habla de los agradecimientos. Creemos que este agradecer por tener la oportunidad de poder colaborar, de poder crear y construir entre todos, es valioso e importantísimo. En segundo punto, tenemos la introducción de todo lo que implica qué es Wikimedia México, las áreas que trabajamos desde el proyecto de género, desde el proyecto cultural, que son bibliotecas, archivos y museos, y desde el proyecto educativo. Es por ello que, gracias a partir de todo el trabajo que hicieron las personas, pudimos juntar estas experiencias wikieducativas, que es como las llamamos nosotros. Experiencias de diversas formas y maneras, ¿no? Tenemos experiencias desde laboratorios ciudadanos, tenemos experiencias desde áreas de ciencias, tenemos experiencias desde traducción. Entonces, hay una gran diversidad de proyectos que fueron representados. Claramente no todos, pero algunos de ellos son muy valiosos los que se encuentran acá. Y por último, decidimos colocarlo en prácticas pedagógicas, justo relacionadas a los proyectos Wikimedia. Tomamos como base estos proyectos para generar gran parte de estas prácticas que tenemos. Por acá, ustedes van a poder encontrar el libro, que es el que tenemos justo en pantalla, Wikieducación, prácticas y experiencias educativas en México con Wikipedia y otros recursos abiertos. Esperemos, como les comentaba, que sea de su agrado, que también puedan tomarlo como un referente dentro del movimiento. Por acá ustedes van a poder descargarlo. Como les comentamos, seguimos esta filosofía wiki. Se encuentra abierto en estas licencias Creative Commons, en las cuales ustedes van a poder descargar. Léanlo, platiquemos, dialoguemos sobre lo que está pasando con este tipo de proyectos. Asimismo, también compartimos algunas de las experiencias desde Wikimedia México, desde el programa de educación. Decimos Wikipedia es parte de la educación por, hay muchas razones por las que hablamos, ¿no? Claramente, acá encontramos algunos de los testimonios. Voy a leer rápidamente. Consideramos que los bibliotecarios son importantes aliados de Wikipedia y viceversa, pues seguimos los mismos fines y el alcance que tiene esta es incomparable. Silvia y Claudia del Colegio de México. Tenemos también, descubrí que Wikipedia es una comunidad, así es como me gustaría que se pensara Wikipedia, porque más que una forma en una enciclopedia, es una forma colectiva de creación de conocimiento para la humanidad. Jacqueline, subdirectora de Quayet en la UNAM. Y me animo a la posibilidad de fomentar una cultura digital abierta y accesible y que visibilice aprendizajes generados en comunidad. Ricardo, de Laboratorio Ciudadanos. Es por ello que gran parte de todas las personas que conforman Wikimedia México, el programa de educación, estamos muy felices de poder participar. Acá se encuentran nuestras redes sociales, pueden seguirnos, conversemos, platiquemos sobre todo este proyecto. Sin más por el momento, les dejo mi contacto. Muchas gracias a todos, espero que le estén pasando increíble. Desde Wikimedia México hicimos esto con mucho cariño. Les mandamos un abrazo caluroso y sigamos diciendo, Wikipedia es parte de la educación. Cuídense mucho, un abrazote. Gracias por estar por acá. Hasta luego.